Hola, buenas tardes. Nos disponemos a dar el parte diario relacionado con el COVID-19 en nuestro estado. Adelante, doctora Marbella. Gracias. Buenas tardes. El semáforo estatal está en naranja. Estamos en la ola 1 de reapertura económica. Les recordamos que para poder contar con permiso de reapertura de acuerdo a la ola que les corresponda, los comercios y establecimientos deben inscribirse en el micrositio reactivacion.yucatan.gob.mx, donde se encuentran todos los protocolos sanitarios específicos a cada giro comercial para prevenir y evitar contagios por coronavirus. Se han establecido diversas medidas para frenar el avance del coronavirus y el sistema de salud pueda atender a todos los contagiados que lo requieran. Estas medidas tienen como objetivo proteger la salud de los yucatecos. Los invitamos a seguirlas de manera estricta y a quedarse en sus casas. El Gobierno del Estado ha puesto a disposición de los yucatecos diversos canales. La línea telefónica 800 Yucatán atiende en español y en maya. La página de internet coronavirus.yucatan.gob.mx también ofrece información en maya y en español. El chat de WhatsApp en el número 9992-008489 en español y 9991-406622 en lengua maya ofrece un diagnóstico automatizado. El chat de la salud vía la red social de Facebook. La aplicación Meditoc para los sistemas Android y Apple. Recomendamos a la población vulnerable como adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas con padecimientos como diabetes, hipertensión, sobrepeso, problemas cardíacos, VIH, cáncer o tabaquismo, si presentan fiebre, cansancio o tos seca, acudir de inmediato al centro de salud más cercano. En esta fase de la epidemia, personal del sector salud estatal aplicará pruebas para detectar coronavirus en lugares determinados y estratégicos con el objetivo de proteger la salud de los yucatecos y preparar un retorno seguro a diversas actividades. La norma de la Federación marca que se deben realizar pruebas al 10% de los pacientes sintomáticos sospechosos y en Yucatán hemos duplicado ese porcentaje hasta un 20%. Este aumento de número de pruebas implicará, por tanto, un mayor número de casos confirmados que se reflejará en los partes médicos durante la implementación de estos operativos. Esta mayor vigilancia epidemiológica permitirá cortar oportunamente cadenas de contagio. A continuación, el parte médico de este sábado 13 de junio. Hoy se detectaron 68 nuevos contagios de coronavirus, 43 en Mérida, 13 en Aquil, Junucumá, Canacín y Tecash, 2 en Valladolid y 1 en Acanqué, Calotmul, Chipchilú Pueblo, Jocabá, Jují, Motul, Oxuxcap, Progreso, Ticul, Chiscacalcupul y Umam. En total, ya son 2,488 casos positivos, 18 de los cuales son de otro país u otro estado. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 8 fallecimientos. Hombre de 35 años de edad, originario y residente de Mérida, con antecedentes médicos de hipertensión, insuficiencia renal crónica y diabetes. El paciente convivía con un contacto, el cual se reporta con síntomas leves. Hombre de 37 años de edad, de Umam, con obesidad. Convivía con 4 contactos, los cuales se reportan asintomáticos. Hombre de 42 años de peto, con obesidad. Convivía con 4 contactos que se reportan asintomáticos. Mujer de 53 años, originaria y residente de Mérida, con obesidad, EPOC, insuficiencia renal crónica y diabetes. La paciente convivía con 2 personas, las cuales se reportan sin síntomas. Mujer de 60 años de Mérida, con obesidad. La paciente vivía con 2 personas que no presentan síntomas. Hombre de 66 años de Jují, con antecedentes de hipertensión y diabetes. Convivía con un contacto, el cual se reporta asintomático. Hombre de 82 años de Mérida, padecía diabetes. Vivía con 2 contactos, ambos sin síntomas. Hombre de 83 años, originario y residente de Mérida, con hipertensión. El paciente convivía con un contacto, el cual hasta el momento se reporta asintomático. En total, son 297 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los 2,488 casos confirmados, 1,950 ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. 69 están estables, aislados y monitoreados constantemente por personal médico de los Servicios de Salud de Yucatán, presentan síntomas leves. 172 de los casos confirmados están hospitalizados y en aislamiento total. El rango de edad de los casos confirmados es de 1 mes a 94 años. Es el informe hasta el día de hoy, doctora. Gracias, doctora. Estaremos actualizando la información todos los días por este mismo medio. Gracias.